Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal de PibeGamer. Mi nombre es Fabián, vamos a estar haciendo un gameplay del Warlocks Gunslayer 2. Vamos a seguir con este juego en la tercera parte. La primera la hicimos en la Nintendo Switch Lite, la segunda en modo dock, y esta tercera vamos a continuarla en el modo dock. Un juego que habitualmente se encuentra en oferta en la Nintendo Switch en día eShop. Y vamos a continuar. En el video anterior hemos dejado, les dije que iba a mostrarles cómo era la evolución segunda de nuestra mascota. Acá tenemos su segunda faceta, por decirlo así, de Trovar, el champiñón. Recuerden que en un momento del juego nos dejan elegir tres mascotas, tres acompañantes, y son tres huevos, no sabemos qué va a venir adentro. Nosotros elegimos uno y nos tocó este. Se ve que hay un dragón también y hay otra cosa más. Podemos ir equipándoles cosas que le van a subir los atributos. Para el que no vio los videos anteriores, voy a dejar en los comentarios los links para que puedan ir a verlos. Este es el árbol de habilidades, el equipamiento que tenemos, las misiones para hacer, y este es el personaje que tenemos, nivel 11, señor espiritual, como si fuese un nigromante. Hay distintas clases para elegir. Pueden volver a los videos anteriores, como les dije, y ver las opciones que nos permite el juego a la hora de empezar. Ahora sí, vamos a seguir con las misiones. Tenemos que ir al pueblo Ewe. El pueblo Ewe. Son todos los niveles que hemos pasado. Y el pueblo Ewe está acá. Mientras carga, les digo que hice unas modificaciones en la parte de abajo del canal. En la sección que dice colecciones, ahí donde van a caer y van a aparecer las listas de reproducciones de todos los juegos que hagamos al 100%. Este es uno de los que vamos a tratar de completar, así que pueden buscarlo ahí para ver toda la historia completa. Vamos avanzando. Vamos a sumonear a los bichos que tenemos. Por favor. En este lugar tenemos que hacer estas misiones. Esta mascota nos ayuda en distintas cosas. Puede curar, puede recargar los enemigos. Va a pelear la posibilidad de llamar a un poquito que algo hace. Después ir avanzando. Dejamos caer. Thank you.
luego nos a la izquierda. Más enemigos. Vamos a esperar un poquito que la vida se nos recomponga un poco. Avanzamos. Acá tenemos que pantano encantado. Vamos a buscar al líder, tomar al líder. Y después, madre mía, encuentra a Tony, que es el destinatario de las cartas. A ver, este es uno de los personajes. Quiero comprar una. Bueno, muertas. Ahora escúchame. Quiero que sea. Nunca digas que arrastro niños hasta las bludadillas de cloaca. No se lo conté a nadie, pero mi arma de este. Pronto tendremos. ¿Cómo voy a alimentar a mi dragón? Me parece bueno, vamos a ayudar a encontrar una mano. Encuentra el arma para Fred. Ok, escalera. Y acá aparentemente llegamos al pueblo. A ver, este que nos pide hablar. Ojalá que sea unas misiones. Primero tienes que ayudar. Las ratas son un atraco a nuestro crack al que siente comida. Estamos todos partidos, seguramente vamos a tener que matar a las ratas. Matar a tres ratas. Maté a una, no sé por qué me contó. A ver el mapa. Vamos primero para la izquierda. Y arriba, a ver si nos deja. Allá. ¿Con qué nos encontramos? Justo bien, acá hay una. Tú eres sobre quién he estado por algo. Deja de decir una cosa, necesito por favor. ¿Cuál? Vale. Bueno, nosotros aceptamos misiones, después de ahí nos vamos a hacer el texto. Nosotros vamos a estar. Hasta 10 sombras raras con chicas. Y acá, más que rana con chip, están estos tipos. Pero, como esta parte todavía no la descubrimos, tengo que avanzar a ver si acá hay algo de lo que no pasa enorme. Bueno, vamos abajo, ahí está.
a agarrar esto que dejó. Morimos, y eso implica fin de la partida. Reiniciar, ¿y qué pasa en este tipo de juegos cuando morimos? Arrancamos todo de nuevo de arriba, pero no desde cero, cero, sino que la misión es el cuarto. Mapa sigue bloqueado, todo esto. Ahí vamos. Acá, quédate hasta el otro lado. Ahí va. Perfecto. Vamos a enfocar el gordito. Plata por lo menos estamos haciendo. Por acá.
los matemos, los arrullamos. Lo importante es ir abajo. Ahí. Ok, bueno, ahora sí. Estamos yendo para la derecha. Se matan a estos, porque hay una hermana ahí. No se hacen invisibles, son re pesados. Se mueven rapidísimo. Mirá donde se fue. Ah, no estoy loca. Vamos a matar a la rata. Dos ratas. Y una rata con el chip. Pero ok. A ver, sí, pude llamar a alguien. Mira, esta rata que se va mirando, ya está. Esa visión de rata. No, dice rata se eliminada, ¿por qué no? Contó una que matamos, nada más matamos tres. Bueno, vamos a ver. Por lo menos a este, esto ya lo completamos. Eso es lo que llamo una buena pelea. Habla con Bill. O sea, si lo encontramos, que Bill creo que estaba por acá. Bueno, lo que nos dio esta misión. Si estaba por acá arriba. O por acá abajo, a la izquierda. Se va a hacer eso, en ir haciendo misiones, ir avanzando en la historia, para que no den misiones de historia. Aquí tienes tu recompensa, es una marca como si de pan. Bueno, bien, ya cumplida. Tienes 650 experiencia, un montón. Vamos a poner el mapa. Ahí va. Completamos también esta misión. Nos queda el de eliminar las ratas. Solo ese. Hay que encontrar Tony. Esto es importante. Lo de la carta. Suerte que lo vi, ¿eh? Lo pasamos de largo. Misión cumplida. Ahí está. Espectacular. Recompensa objeto. Ah, no llego hasta allá. Pero lo ideal sería. Está cortado. Nos queda solamente matar a las ratas. Bueno.
cierto que por acá no se puede subir. Son muy laberintos estos juegos. Esta rata, pero... Subimos por acá, vamos para la derecha. Creo que no lo hicimos. Que es ocupado de las estaciones de radio. ¿Cuál es la estación de radio? ¿Y esta? Oh. El detalle es ocupado de las estaciones de radio. Bueno. Se pueden usar, ok. Algunas habilidades no están listas. Ah, hasta que no tenga lista. Todo el mapa ahí a la izquierda, no sé cómo bajar ahí, ¿verdad? Pero llegaste ahí.
canción. Y hasta allá no podemos llegar. O sí. Ajá, con esto. Ahí está. Acá estaba la joda, por acá aquí. Me parece. Tiro todo para la derecha. Ajá, por aquí está. Bueno, acá está cerrado. Bueno, poco puedo hacer. Queda una sola rata. Viniendo para allá. Ya no podemos volver. Por acá no podemos pasar. Y está todo muy limitado. Bueno, nos caminamos absolutamente todo. Todo. Vamos a volver entonces con el portal. No hay mucho más que hacer por acá aparentemente. Volvemos a la base. Vamos a ver qué podemos upgradear. A la bestia la upgradeamos. Y no nos quedan más puntos. A ver, ¿qué tenemos? Este gorro. Este gorro no es mejor que lo que tenemos. Este tampoco es mejor que lo que tenemos. Poco, esto va a tener la vida. Ninguno de los ítems que agarramos es mejor de lo que tenemos. Y nuestra mascota sigue subiendo. Pueblo Ewe. Si aceptadas, esto es lo que tengo que hacer.
matar a esas ratas, sí o sí. Hay que completar este de las ratas. No queda otra. Para poder desbloquear esta parte que está bloqueada. Así que vamos a entrar otra vez. Y por lo menos vamos a ver si podemos ahora que volvimos y entramos de nuevo. Se actualizaron las ratas y aparecen ratas nuevas. Que nos cuenten. Esta parte que ya todo el mundo la conoce. No los matamos. Derecho, derecho, adentro de las ratas. Nos tiramos por acá. Investigar acá. Curiosidad por toda la rana. El líder, vamos a ver con el líder del pueblo. Guay, yo llegué. Ya usé la memoria del mapa. Y a ver si nos aporta algo importante que ha completado todo esto. Perfecta el juego en sí. Muchas gracias. Cuando probamos por la superficie no tenemos problemas con ellas. Vamos al grano, ¿quieres saber dónde está Crack? Puedes encontrar el lugar en Mount Pepe. Ayer partieron hacia la ciudad sobre los cloacas. Seguro que lo encontrarás. Asegúrate de volar por los aires todas las estaciones de radio enemigas de camino allí. Genial, cuando rompamos esas estaciones de radio nos vamos a poder hablar con el mago que está allá arriba. Ahora, aparentemente dentro del mapa de la superficie, o sea, hay que ir para afuera. Bueno, vamos a subir por acá y tratar de encontrar las estaciones de radio que ahora deben haber aparecido. Vimos. Bueno, este mapa es de la izquierda, de acá de la derecha, de acá a la izquierda tenemos las estaciones de radio. Romperla. Ahí está, ahí apareció una. Genial. Todo se va desenvolviendo bien. Mi gordito se quedó del otro lado. Una estación menos, faltan tres. Arriba, si acá es necesario venir.
Sí, tipo gordito también. Bueno, ahora todo para la izquierda, todo para la derecha. Atentos, atentos a ver dónde hay estaciones de radio. Ay, como pegó ese. Si no nos matamos, nos mata. Y nos mató. Qué cosa. Bueno, fin de la partida, muerte, bla bla, reiniciar. Ya sabemos que hay que hacer, eso es lo fundamental. Bueno, nos tiramos, damos toda la vuelta y subimos y montó para la derecha. Vamos a arrollarla todo. Estos juegos es de los que les gusta, tienen paciencia, saben que tienen que hacer todo 20 veces para ir avanzando. Sí o sí es el estilo de juego, por eso le decían parecido al Hollow Knight, algo así, no pronuncio bien, pero ustedes saben de qué hablo. Muy parecido ese estilo de juego con un toque de RPG. Y el leveleo no solo de encontrar ítems, por eso sí es desbloqueando cosas, sino abajo, a la izquierda, esto lo agarramos, lo activamos por el lado, seguro. Acción de algo. Va. Cerramos camino pasando todo por acá. Para la izquierda. Para arriba. Ahí está, a ver si. Tengo de cuenta que no nos morimos, no pasó nada. Todo para allá. Qué chinadito, kilo. Mira, no me acuerdo. Uy, si incluye este bichito, está, pues es una torre. Torre de comunicación debe estar ahí arriba donde está el jefe, dejo que andemos cuando todas las torres hayan sido destruidas. Vamos para arriba. Ya arriba de todo. Mucha satisfacción que tenemos por la progresión. Veo que las estaciones de radio enemigas están en ruinas. Pocos maestros de la orden podrían haberse ocupado de ellas con tanta facilidad. Lamentablemente no hay tiempo que perder. Acabo de recibir una dimensión telepática de uno de nosotros. No es la ubicación del cristal del año, pero aún no sabemos para qué pueden estar usando los usuarios. O sea, sigue en el paradero. Si tuvieran que leer mucho, pasaste esa misión. No tenemos a nadie a quien recurrir, solo tú puedes llegar a salir. Se llevaron el cristal de cualquier para los bots y tienen que encontrar una forma de llegar. Ya no puedo hacer más que rezar por el éxito de tu misión. No puedo ir contigo porque estoy intentando llegar hasta el museo. Bueno, misión completada. Ahora vamos a tener que llegar. Vamos a encontrar primero. Antes, si nos vamos a sacar de encima de estos, nos vamos a matar. Ahí está. Perfecto. Volvemos abriendo el portal. Volvemos a la base principal.
unos 40 minutos como nada en este juego, ¿eh? Y te voy a tratar cuartel general de Smokes. Acá es el próximo destino. Pero me parece que es conveniente dejar este de acá. Vamos a ir avanzando de a poco. Un juego largo. Pero vamos a ir haciendo de a pantallazos en el avance, no misión por misión, porque si no se va a hacer muy largo para también para todos ustedes. Bueno, espero que les haya gustado el video. Recuerden comentar, likear, compartir y suscribirse para que cada vez seamos más y más pies gamers. Y si les gustó, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.